visto ese intro, muchas gracias al brother Luis Gabriel, se te agradece muchísimo. Antes de pasar a este unboxing espectacular de figuras de Masters of the Universe, He-Man y los Amos del Universo, edición Origins, que se pueden encontrar en todos lados. Yo los conseguí aquí, pero bueno, los puedes conseguir en todas las tiendas departamentales. Y el próximo mes, ya en diciembre, ya estarán en todos lados. Pero yo siento que ya a principios de noviembre esto empieza. Los intros que he utilizado han sido de mis suscriptores en agradecimiento, porque realmente se agradece el tiempo que me han dedicado. Dibujos que me han hecho del señor Myers también, lo agradezco muchísimo. Comencemos. Este es de la Inquisición, este cúter, ya necesitamos otro. Porque el cuchillo del terror ahorita no lo estamos utilizando. Pero ¿qué figuras estarán acá? No manches. Ya despegamos una parte. Vamos a ver. Este lado. Este lado. Y por último. ¡Qué rudeza! La primera es Mosquitor. Ah, ¿qué dijeron? Ese todavía ni sale. Tenemos a Trap Joe, que incluso comentaba que la parte del encabezado es diferente a la versión vintage. Bueno, aquí tengo mis dudas, ¿eh? Yo ya no me acuerdo. Pero normalmente están saliendo diferentes. Este sí ya no me acuerdo. La presentación que tiene la parte de atrás simulando el pasado. Nada más que aquí es diferente el diseño gráfico. Ve nomás Trap Joe, que trata de rescatar la parte del pasado, pero los colores son más llamativos, más brillantes, más tonos pastel. Y los ojos del individuo son más aterradores. Trap Joe. Este es el primero que viene en la caja. Y el segundo es Scareglow. Ah, no, ese es de la primera. Cómo la gente se vuelve loca, no mames, pueden hasta golpear por un coleccionable. Ah, pues ahí está, mira, Scareglow. Que bueno, todas estas figuras tendrán un buen surtido, ya lo había yo comentado, porque se está repitiendo todo como si volvieras a sentir esa atmósfera ochentera, tanto los comerciales como la distribución, el precio de los mismos. Y bueno, aquí vemos este diseño mejorado, donde podemos ver incluso la reminiscencia de un capítulo de He-Man. Aquí se ve el brazo de Skeletor y su espada controlando a Many Faces. Y mira, aquí lo tenemos. Los colores, te repito, tienen más, son más vivos, ¿no? Hasta es mercadotecnia esto, ¿no? Que sean vivos, llamativos, que sea para chicos y grandes. Esto no dice que sea Adult Collector como los clásicos, o sea, esto es para todos. Todos los de la Wave 1 tienen un cómic, los de la Wave 2 tienen otro y van a tener el mismo. Cada Wave tendrá el mismo. Espero que les haya gustado este rápido unboxing de He-Man y los Amos del Universo versión Origins. Gracias por su apoyo, por seguirme. En este mes del terror voy a sacar figuras terroríficas y al finalizar un especial de figuras bootleg de mucho terror. Gracias y adiós.